tengo idea de dónde viene. El día de hoy les voy a dejar el super mega haul de este mes, que para los que son nuevos en este canal, un super mega haul es un conjunto de clips o pequeños videos que voy grabando en mi día a día conforme me va llegando el correo. Llega el correo, me toca la puerta y yo abro lo que me llegó en cámara, y no importa si ando arreglada o desarreglada, lo que es ropa no la medimos, lo que es maquillaje no lo probamos y le hacemos swatch. Pero como pudieron ver en el título de este video, este pudiera ser el super mega haul más triste de la historia. Y esto es, mis chicos, porque en esta ocasión no me llegó ropa de tiendas asiáticas, lo cual es muy, muy, muy extraño. Me retrasé un poquito pidiéndoles la ropa, entonces no alcanzó a llegar. Y para el cierre de este video, pues el video ya pasaba de la hora, así que decidí simplemente subirlo así, porque sé que ustedes no podían esperar y yo tampoco, porque este es sin duda uno de mis videos favoritos. Pero antes de comenzar, mis chicos, quiero recordarles que ahorita en el canal tenemos una super rifa que viene siendo el sorteo más fácil de todo YouTube. Literal, participar les va a tomar un minuto y se pueden ganar uno de los iPhones o una de las laptops que estoy rifando, y el link para participar se los voy a dejar en la cajita de información abajo. Y como estos videos suelen ser bastante largos y ustedes y yo sabemos esto, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a abrir tres paquetes, esta caja negra que tengo acá y estas dos que creo que no se alcanzan a ver, y vamos a comenzar con esta chiquita que no estoy muy segura de dónde viene, pero lo vamos a averiguar juntos. Viene de una compañía que se llama Grupo CC, la cual me es familiar, la he visto antes, pero en este momento no recuerdo cuál es la compañía que maneja. Y vamos a ver, lo que les puedo decir es que no pesa mucho. ¡Oh, cielos! Pollo no puede ver esto, porque siempre que ve este envoltorio, siempre acaba en el suelo. Y me voy dando cuenta que abrí la caja al revés. Seguramente la debí de haber abierto así. Y esto... ok, estas son unas mascarillas de Neutrogena. Yo amo, amo, amo las mascarillas que son así de papel. Bueno, no es papel. Bueno, básicamente es algo así como papel. Esta es un Hydro Boost. Esta es una limpieza profunda. Y la rosa es para tener la piel más radiante. Esta marca en particular no he probado sus mascarillas. He probado lo que son sus limpiadores, tanto en líquido como en toallitas, y me gusta mucho. Aquí viene el papel que explica todo este asunto. Y oh my God, apenas iba a decir, creo que eso es todo lo que viene. Así viví la historia de mi vida. Viene también con estas cositas. Esas cositas no se les figuran lo que se pone para hacer café o las cremas del café. Este es un limpiador. Son limpiadores de un solo uso. Oigan, estas están buenísimas para viaje. O sea, si vas dos noches y una de ellas, no sé, te quieres hacer alguna limpieza. Esto es una limpieza profunda y esto es un hidratante. Bastante, bastante interesante. ¡Oh, cielos! Este paquete está tirando mi esfera. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok. ¡Oh, my God! Mi esfera ya no se quiere quedar. Creo que se enchuecó tantito. ¡Oh, cielos! Ok, creo que ahí quedó. El segundo paquete viene de esta persona, a la cual le tengo mucho aprecio y quisiera conocer algún día. Se llama José Paniagua y no sé si así se llame la empresa o si se llama la persona que trabaja en la empresa, pero esta empresa maneja muchísimas marcas, marcas muy, muy agradables. Entonces, no estoy muy segura de dónde viene. Pudiera ser, creo que recuerdo que manejan MAC, manejan Kat Von D, manejan un montonal. Ok, odio este tape. Este tape así cafecito lo odio porque es súper difícil de manejar. Y esto, mis chicos, viene de... Ok, lo primero que veo es esto y me quedé igual, no tengo idea de dónde viene... No,
no entiendo qué es esto, pero sí entiendo qué es esto, mis chicos. Marc Jacobs Beauty. Marc Jacobs es una de las marcas de más costosas, tirándole a super lujo en lo que es cuestión de maquillaje, y tienen cosas buenísimas. Su primer de coco, oh, viene con otra cosa. Ok, otro papel de este, y no tengo idea qué pudiera hacer esto. Esto parece como que algo de la cocina. Pero como les iba diciendo, Marc Jacobs hace un primer de coco buenísimo, al igual que el bronzer, que me encanta. Las paletas de sombras también son buenísimas. Al abrirlo, veo esto con este panfleto. Y vamos a ver. Más papel. Más papel. Ok, ya empiezo a ver algo, ya empiezo a ver un lipstick, pero todo lo demás viene muy envuelto. Y los voy a acercar un poquito más para que podamos ver esto juntos. Lo primero que veo es este labial, que tiene un empaque bastante... El empaque, no sé qué tanto me encanta, pero el color del labial está... ¡Oh! Es una pasada, chicos. Esto... es definitivamente un tono muy rosy. Me encanta. De nueva cuenta, el empaque no me mata, aunque sí me gusta que es como de imán. Entonces, esto es como que buenísimo para la bolsa porque no te arriesgas a traer la tapa perdida. Pero amo el color. ¿Estás done with your sandwich? No. Go finish your sandwich. Un pequeño pollo que no ha terminado de cenar. Pero bueno, lo que les iba diciendo, yo amo, amo, amo este tono, el cual está buenísimo. Ahora, aquí veo dos cosas, creo que son dos cosas nada más. Sí, son dos cosas que vienen, como pueden ver, bastante bien empaquetadas. Y la primera... ¡Oh, my God, chicos! Es este perfume que he visto tantísimo en todas partes. Es que es una pasada. Chequen esto. Está buenísimo. Ay, o sea, yo sé que esto no tiene ningún uso otro que visual, porque está padrísimo. Este perfume de Cadencia, Decadence, creo que me vino en una muestra. Ahora, ¿pueden ver esto? Me encanta, chicos. Y por supuesto, no huele. Añora. Oh my God. Huele delicioso. Y el empaque, o sea, me encanta. Y después, muy al tema de... pero este es como que de cebra. Ahora, esto me recuerda mucho el bronzer de Marc Jacobs, que ustedes saben, me gusta muchísimo. Oh my God, ¿cómo se abre esto? Oh my God, no sé cómo se abre, pero ya lo vi por atrás. Y es una paleta... Oh, ok, ahora sí. Oh my God, chicos, ¿pueden ver este espejo? Este espejo está de un excelente tamaño. Cabe mi cara perfectamente. Y, ay no, o sea, chequen las sombras. Me encanta. Tiene un excelente rango de colores porque tiene un buen rango de tonos café, incluyendo tonos de transición, tonos claritos para iluminar y de repente también para hacerte, no sé, un look un poco más inesperado. Veo verde, veo azules. Ahora, esta sombra... vamos a hacerle swatch a esta, que no sé si la cámara capte, pero tiene unos brillos increíbles. Vamos a hacerle swatch a esta. Oh my God, esta es la cosa más cremosa del mundo. Y a esta, que siento son tonalidades bastante, bastante interesantes. Y estas sombras hacen swatch así. Vamos a ver, uno, dos, tres. ¡Oh! Buenísimo. Por último, la última caja viene de MAC. Oh my goodness, ¿cuántas colecciones hemos visto de MAC últimamente? Esta colección es de Jade Jagger. No estoy muy segura de quién sea. Ok, es una diseñadora de joyas. Esto lo dice aquí. Y aquí podemos ver lo que es un overview o como que una reseña completa de lo que es la colaboración que viene aquí. Lo que puedo ver es que son dos labiales, creo, y polvos minerales. Vamos a ver. Y más de cerca todavía para que podamos apreciar. Así es como se ve la caja. Y así es como se ve el empaque. El empaque es muy bonito, súper original. Si ustedes recuerdan el Super Meajo pasado, ya hemos visto que MAC ha estado sacando
colecciones con unas formas de empaque bastante, bastante diferente a lo usual. Aunque hemos visto también colecciones que respetan mucho la forma de MAC, como por ejemplo la de Patrick, que los labiales tienen la misma fórmula, no la misma fórmula, la misma forma, aunque obviamente en diferentes colores. Y estas, mis chicos, son sus sombras mineralizadas, que como pueden ver tienen bastantes bastantes destellos y son metálicas. A estas no las voy a hacer swatch porque estas me pueden servir para un regalo o para una rifa, pero el empaque, la verdad, sí que está súper, súper original. Me está dando como que una luz rara en la cara. Chicos, les cuento que ahorita estaba terminando de grabar un video que seguramente ustedes ya han visto y de repente llega el correo y yo, perfecto, me encanta cuando el correo me pesca como que arregladita, porque la realidad es de que siempre me pesca desarreglada, porque siempre ando bastante desarreglada. El día de hoy, chicos, vamos a abrir estas dos cajitas. La primera viene de Pixi, lo cual me emociona, chicos, porque Pixi no me manda no me manda nada básicamente, pero sí he visto que otras compañeras sí les manda, y Pixi tiene unos productos buenísimos, buenísimos. Yo he comprado algunos de ellos en Sephora. Los labiales son muy buenos, tienen unos toners que también son muy buenos, y hay un spray que se llama, creo que Glow algo, que también es buenísimo. A la hora de abrir la caja, esto se ve así y tiene toda la pinta de ser un regalo de Navidad o algo relacionado con la Navidad. Chequen este empaque, qué hermoso. De esas veces que no lo quieres ni abrir porque no lo quieres echar a perder. Pero ok, se abre así. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow, chicos! ¡Oh, cielos! Era justamente lo que les estaba platicando. Ok, ¿alcanzan a ver ahí? Déjenme modificar un poquito la luz para que se vea mejor, porque como es metálico, esto se abre así. ¡Tarán! Y dice Rosy Glow Tonic, que es justamente el producto del cual les estaba hablando. Y viene personalizado con mi nombre. ¡Qué bonito detalle! En serio. En la parte de atrás viene con su pompita para dispensar. Está padrísimo, chicos. ¡Padrísimo! ¡Ay, me encanta! En serio. A veces como que este tipo de cositas, el simple hecho de poner tu nombre en uno de los productos, no sé, para mí significa un montón. Siento que es un bien lindo detalle. Ahora, la siguiente caja, que es una caja bastante grande, esta no sé de dónde viene, es una caja blanca, como pueden ver, pero vamos a averiguar juntos de dónde viene. Ahora, me choca cuando la paquetería pone como que este plástico con los datos encima de lo que es la mitad de la caja, porque luego hace el abrirla un proceso complicado, pero ahí, listo, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Vamos a ver qué es lo que pudiera venir en esta caja, veamos. Y a la hora de abrirla, veo que viene de The Body Shop. Últimamente he estado recibiendo muchísimas cositas de The Body Shop y aquí dice que viene con una selección de sus productos que ellos consideran son los mejores regalos de la marca. Oh, es que ustedes saben cómo ahora, en esta temporada, muchas compañías hacen como kits. Esos kits están buenísimos, chicos, porque si te pones a hacer cuentas, vienen saliendo más barato que si tú lo compraras por separado. Este kit me puede encantar. Es su kit de cremas para las manos. Creo que todas son para las manos. Sí, estas son para las manos, pero vienen en su presentación mini. Eso está buenísimo para la bolsa. Esto está súper, súper padre. Esto, la verdad, hace un increíble regalo, pero ese he de admitir que me lo voy a quedar porque me han gustado muchísimo las cremas de Body Shop. Yo no conocía muy bien esta marca. La he empezado a conocer ahora que estoy con todo esto de YouTube y demás. Y en esta parte de aquí viene con una caja muy cerradita, muy mona. Vamos a abrirla. Se ve súper linda. O sea, esta caja ya no le tienes que hacer nada. Básicamente está lista para ponerse en el árbol. Y ahora, esta es toda su colección de mango. Viene también con su crema de manos, crema de cuerpo, gel para el baño y un perfumito. Está padrísimo, está súper, súper bonito. Les voy a ser sincera, esto lo voy a hacer de lado. Ese sí siento que me pudiera servir a mí para un regalo. A lo mejor para cuando ustedes estén viendo esto, ya pasó Navidad. Pero en el momento en el que yo estoy grabando esto, es aún diciembre. Falta poquito para Navidad, pero aún es diciembre.
Ahora, este me imagino que es otro juego similar, pero este es en verde. Oh my God. Drops of Youth Skincare Collection. Híjole, no sé si lo quiero. Bueno, lo voy a abrir. Espero que el moñito al rato me vuelva a salir igual. Porque en serio que esto sí, definitivamente me puede servir para regalo. Este es un concentrado y una crema. No estoy muy segura si es para el rostro, pero estoy casi casi segura que sí. Así es como se ve. Les digo, estos kits están buenísimos. Definitivamente el naranja y el verde son dos que voy a utilizar para regalar. Las cremas me las voy a quedar yo. Oh, cielos, a lo mejor este video lo está viendo la persona a la cual se los voy a regalar. Ok, pero como ya lo habrá visto después de Navidad, no arruinará la sorpresa. Ahora, esto es como que un detallito, un cariñito. Este es una loción. Esto es una loción de baño. Ahí no sé si van a alcanzar a ver que viene también con su mini estropajo en la parte de aquí. Entonces, este está súper lindo. Súper, súper lindo. A lo mejor para alguien que le quieres regalar algo más chiquito, un cariñito de más, algún, no sé, compañero del colegio, una compañera del colegio, compañero, alguien del trabajo y demás. Siento que está súper lindo. Me encanta cuando las compañías hacen estos sets en Navidad. Tenemos cierta circunstancia. Para empezar, podemos hablar de que aún tengo la piñata de pollo, porque como los niños todos están súper chiquitos, la verdad no le hicieron el gran daño. Es más, déjenme mostrarles. Voy a mostrarles en qué estado quedó la piñata de pollo. Ay, es que están chiquitos. Sí. O sea, apenas si le rompieron aquí tantito. Entonces, la trajimos de regreso, la verdad no sé para qué. No sé, a lo mejor la colgamos después afuera y que vengan sus amiguitos aquí a la casa. Pero bueno, tenemos la piñata de pollo. Tenemos acá a la Dud que se está arreglando. Tenemos paquete 1, paquete 2, paquete 3 y un montón de cosas por acá. No, es que mi cuarto de maquillaje ahorita está hecho un desastre. Pero bueno, vamos a abrir estas cajas que me llegaron. Me llegó esta de Benefit. Esta blanca no sé dónde es. Y la de abajo es de Flower Beauty, la compañía de maquillaje de la actriz Drew Barrymore. Con Dude de fondo y con Super Mario de fondo, o que creo que no. Ah, no, Super Mario no se alcanza. A ver, vamos a comenzar con el paquete de Benefit, que este lo mandaron en correo de 2 días. Entonces, asumo que esto es algo de las festividades. Pero de hecho, para cuando ustedes vean este super mega haul, ya habrán pasado las Navidades. Ahora, es una caja grande, pero no es una caja pesada. Así que vamos a ver. ¿Qué es? ¡De un papel! Oh, papel con una caja que creo que sí alcanzo a ver la palabra Mary. No de Mari, sino de Mary. Es más. Y así es como se ve. Viene con este papel forrado. Esperen. Dude destrozando mis cosas desde 1990. ¿Cómo lo pusiste, Dude? Ok, chicos. De Benefit San Francisco llegó The More Minis The Merrier. Que los minis, entre más minis, mejor. Entonces, asumo que esta caja viene con cosas pequeñas. Vamos a echar un vistazo. ¡Ay, sí, chicos! ¡Ay, qué padre! ¡Oh, my God! Siempre se lucen. Ve, Dude. Oh, ¡ay, me encantó! Déjenme los acerco un poquito más. ¡Oh! Oh. Uh-huh. En la parte de atrás tienen lo que es la promoción ahorita, exclusiva de Ulta, que si compras 3 minis te regalan el cuarto gratis. Entonces me mandaron este, ¿cómo se dice stocking en español? Rosipocha. ¿Calcetín? I don't know. No sé. ¿Botín? ¿Botín? Bueno, podríamos decir botita. Es que creo que nosotros le decíamos botita. Ahora, me encantó que la mandaron con esta etiqueta y no sé si van a alcanzar a notar que es una de mis fotos. Ok, sí, apenas iba a decir, ¿qué tan reciente es esta foto? No, esta foto ya tiene rato porque esta foto fue de antes de operarme, entonces es como que de verano. Y sí, viene llena hasta abajo. Veo Professional. Oye, no sabía que hacían lápices minis. Ay, yo tampoco. Esto está buenísimo para viaje. Viene el lápiz mini, roller lash, un hula de Benefit, ustedes saben que me encanta. Y esta es la presentación que uso para viaje. De hecho, acá tengo el otro, ¿ve? Acá tengo... Pero menos de viaje. Sí, este está buenísimo. Tengo el chiquito para viaje y el grande normal.
Este también de las cejas. Oigan, este de Professional no lo había conocido antes. Y como pueden ver, vienen minis hasta en la parte de abajo. Está buenísimo. Y ahora vienen también los precios. No sé si la cámara lo va a captar, pero por ejemplo, este cuesta $15. Y la verdad, el tamaño mini dura bastante. $15 no se me hace muy costoso, considerando que a lo mejor de repente los de farmacia te pueden costar como 9 o 10. Entonces, este cuesta 15, 12, 12... 15, 12, entonces varían, este cuesta 10, este labial, entonces los precios varían entre $10 y $15, entonces está buenísimo, buenísimo, me encantó. Benefit manda cosas muy lindas en lo que es la temporada de Navidad. Oh my God, chicos, tengo tanto mugrero ahorita, es que en serio, oh cielos, pero bueno, lo voy a poner acá. Y ahora vamos a abrir la caja misteriosa que viene del departamento de envíos de alguna compañía. Porque dice nada más Shipping Department. ¿Qué hice con las tijeras? Oh my God, las tengo acá atrás. Muy bien. Ok, entonces, ¿quieres abrir, Aidu? Estoy buscando un labial. Ahora, esto que no se deja abrir, ya podemos ver que también viene con muchos motivos festivos decembrinos. Viene All Hens, Henry, no puedo pronunciar esto, All Henriksen, All Henriksen, ok. Y esto, esta marca la he visto en Sephora. Esta marca sí, la he visto en Sephora, pero nunca la había probado. Y mandaron este paquete que es un limpiador, crema de ojos y crema para el rostro. Como pueden ver, es un kit que está buenísimo. Así como está buenísimo para regalo. Entonces, también... ¡Ay, no puede ser! ¡Mira las calcetas, dude! ¡Ay, qué bonito! Oh my God, esta parece que saben que tengo patita chiquita porque están... O sea, esto es lo que es el pie. Están súper monos, chequen. Me encantaron, me encantaron. Mandan también una tarjeta donde dicen que nos desean una feliz Navidad y una piel que brille. El glow, ustedes saben. Y aquí viene una explicación un poquito de los productos. Pero buenísimo, la verdad me emociona probar esta marca porque ustedes saben, se los he dicho 10 millones de veces, una cierta edad tiene que ser como que muy constante en su régimen de cuidado de piel. Yo siempre, la verdad, se los he platicado desde muy jovencita, desde que tenía como 18, 19 años, empecé con todo esto de las cremas y demás. Entonces, es más, desde antes, creo que tenía 15 años cuando mi mamá me compró mi primera crema de Clinique. Y por último, chicos, The Flower Beauty, que esta, y esta caja sí está súper pesada. Esta es la marca de cosméticos de la actriz Drew Barrymore, que, oh my God, yo amaba las películas de Drew Barrymore. Ya no hace, ¿verdad, Dude? Ya no la hemos visto. Yo no la he visto. ¿Te tocó ver así tipo las 50 citas, 50 First Dates y mi primer beso? Sí. Aunque ya habías nacido. Pues no, no sé, Dude, pero yo así. Pero es que hacía películas así como que comedias románticas súper lindas. Ahora, The Flower Beauty, algo que he probado y que me ha encantado, ah, lo tengo aquí también, es la esponja. Creo que de hecho se las mencioné en mis en mi top 5 de esponjas favoritas. Es buenísima y cuesta $10. Cuesta la mitad o menos de la mitad que la Beauty Blender o la de Fenty, que también son buenísimas, pero pues le doblan el precio. Entonces, la verdad, esa es súper comparable. Me encanta. De hecho, si tuviera que elegir una esponja que no fuera la Beauty Blender, yo creo que escogería esa, porque la verdad es buenísima. La de Fenty me gusta mucho, pero si consideramos el precio, pues nos iríamos con esa. Entonces, esto se ve así. ¡Wup! Es una caja roja. Oh my God, está pesadísima. Y es la colección de labios. Oh my God, otoño 2017 y apenas va llegando. Qué extraño. ¿Ustedes peligro estén viendo esto en el 2018 ya? Ok, chicos, así es como se ve este asunto. Y en la parte de arriba, oh my God. Wow. Qué grandes. Sí, están, oigan, están enormes. Enormes que están. ¿Pueden ver esto? Están súper, súper grandes. Ay, me encanta ella. Es como que hippie forever. Sí. Pero hippie chic. Sí. Así como que, o chic, o como se diga. Ahora, en la parte de abajo, ay, esto siempre pasa. Siempre llega algo mal puesto y atora toda la caja. Así son los delineadores. Wow. La verdad, siento que Flower Beauty no tiene como que el ruido que se merece porque es una muy buena marca. Ahora, tengo entendido que se vende en línea y es exclusiva también de Walmart. Se viene cayendo esta. Pero
qué les iba a decir, pero no, o sea, como que no oigo mucha gente hablar de esta marca y es muy, muy buena. Ahora, híjole, ¿qué será que probemos de aquí? Porque son un montón de cosas, son demasiadas. ¿O será que la guardemos entera para rifarla? Chicos, el día de hoy va a ser bastante interesante. Me estaba preparando para empezar a grabar lo de la colección de Navidad de Kylie, que son estas dos cajas negras, que seguramente ustedes ya requete vieron ese video. Pero antes vamos a abrir estas cuatro cajas que tengo aquí. Y las tijeras del Supermega Haul están extraviadas. Llevo varios días que no las he podido encontrar, así que voy a estar usando un exacto. Ahora tengo aquí al pequeño pollo al cual le di instrucciones de estar callado, pero no sé si eso en realidad vaya a suceder. Lo primero que tengo aquí es una caja de Nordstrom y vamos a ver qué es. Porque chicos, les cuento que estoy media extrañada con esta caja. Tengo algo de rato de no pedir nada de Nordstrom. Lo único que puedo pensar que pudiera ser son unos zapatos que estaban en preorden, pero eso quiere decir que todavía no estaban como que a la venta bien, bien, bien. Oh, cielos, acaba de entrar el aire. Esto quiere decir que estos zapatos se pusieron a la venta antes de estar realmente físicamente disponibles. Básicamente, sí, una preventa. Entonces, sí, creo que sí son los zapatos que había pensado. Tengo varios zapatos de esta marca, me gusta mucho porque manejan talla 4 y es una talla 4 real, porque de repente hay marcas que manejan talla 4 y es un 4 tan amplio que viene siendo un 5 y pues obviamente no me queda. Ahora sí, vamos a echarle un ojo a estos zapatos y creo que no. No me los imaginaba así. Están muy bonitos. Están súper, 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 súper bonitos. Y esta plataforma seguramente hace que caminar en ellos sea cómodo. Pero no soy muy fan de este material suavecito, menos en clarito, porque es un material muy fácil, muy, muy, muy fácil de manchar. Entonces, yo creo que ni siquiera los voy a sacar mucho del empaque. Híjole, están hermosos, hermosos. Pero no sé por qué pensé que eran nude. Y también pensé que eran de piel o de plástico, pero no de este material. Entonces, híjole, chicos, tanto esperar por estos zapatos, porque sí, estos zapatos salieron en preventa hace como unos 3-4 meses. Entonces, pero no, yo creo que no me los voy a quedar. Es una lástima. Igual a lo mejor al rato me los mido, pero tengo miedo de medírmelos y que me terminen gustando. Entonces, bueno, vayámonos a la siguiente caja. Esta, chicos, viene de Glam Glow. Glam Glow últimamente, híjole, o sea, me he estado mandando un montón de cosas y la verdad, ni siquiera he podido bien usar sus productos porque últimamente he estado usando las mascarillas de Tatcha, de la marca Tatcha, y todavía no me las acabo. Entonces, oh my God. Oh my Manda. God. Mandaron la famosa mascarilla de glitter o de diamantina que tanto he visto en redes sociales. Eso va a ser muy, muy interesante. Y sí, justamente esa mascarilla. ¿Será que hagamos un video o algo relacionado con esto? Porque sí, la verdad, quisiera saber si realmente se ve así. Pero también me pongo a pensar, ¿cuál es el propósito de la diamantina fuera de que se vea bonito? Las mascarillas es obviamente para reafirmar, hidratar, remover impurezas, muchas otras cosas, pero no necesariamente para que se vea bonita. Entonces, tengo un poco de sentimientos encontrados con esta mascarilla. Pero bueno, continuamos. Ahora, tengo esta caja, viene de una agencia de relaciones públicas, de esas que manejan chorrocientas millones de marcas. Oh my God, la gente que trabaja en estas compañías debe de tener un trabajo muy entretenido. Trabajan con muchas marcas, seguramente a ellas también les llegan muestras. ¡Qué interesante! Ok, chicos, esto, vamos a ver. Oh my God, viene súper empaquetado. No lo puedo abrir. ¡Cielos! Realmente necesito las tijeras del Supermega Haul porque esto como que nomás no. Cielos, está súper, oh cielos. O es que creo que se abre todo hasta acá. Oh my God, realmente necesito las tijeras del Supermega Haul. Nikito, no touching the camera.
Y aquí medio destrozando la caja porque literal no sé. Oh my god. Ok, esto viene de L'Oreal. Como pueden ver, viene con una nota de las personas que trabajan con L'Oreal. Y esto, mis chicos, oh my god, esta bolsita de entrada me pudo encantar. Es una nueva colección Glotion Glow Amour Illuminating Drops. Interesante. Para empezar, amo esta bolsa con mis iniciales. Está padrísima. Esto me pudo encantar. Esto no es de L'Oreal, esto es de Luck and Love. Es de la marca Luck and Love. Está padrísimo. Esto se va derechito a mi bolsa. Ya no uso Pollo Kit porque obviamente Pollo pues ya tiene muchísimo tiempo, años que no tiene accidentes. Pero antes, ustedes recordarán que mucho tiempo con todo y que no tenía accidentes siempre traía lo que era mi Pollo Kit, que eran unos calzones extras, pantalones, calcetines, calzones, demás. Y antes de eso, pues cuando usaba pañales, etcétera. Entonces pues ya no será un Pollo Kit. Oh my god, mi teléfono suena, Pollo me está tirando las esferas. Dios mío. Ok, continuemos. Entonces, chicos, aquí lo que veo son este producto que se llama Natural Glow Enhancer Lumi Glotion de la línea True Match. Entonces, esto asumo que lo puedes combinar con base o usar como primer. Como pueden ver, da un poquito de luminosidad. Esto me gustaría como primer, sobre todo en días fríos que no quieres andar tan acartonada. También viene esto que es, son polvos. Estos son polvos así como para iluminar. Ahora, este color está padrísimo. Lo que me gustan de estos polvos, chicos, es que chequen el tamaño. El tamaño está enorme. Es de un muy, muy, muy buen tamaño. Ahora, voy a abrir uno para probar con ustedes en cámara. Esto es del doble o el triple de tamaño de los polvos que maneja Kylie Cosmetics. Ok, chicos, saqué. Oh my god. Obviamente me eché muchísimo, pero chequen. Oh my god, esto está hermoso. Obviamente me eché una cantidad exagerada, pero wow. Está súper bonito y obviamente viene en otros colores diferentes. Ahora, en esta parte de aquí también vienen estos enrolladitos de papel. Y esto, mis chicos, esto ya lo había visto, no recuerdo en qué canal. Son unas gotas iluminadoras y esto me recuerda muchísimo, muchísimo a las de Cover FX. Ahora, esto me lo voy a llevar en esta mano. Vamos a ver. Así es como se ve. Y a la hora, ¡ay, qué hermoso color! ¡Qué hermoso! Es una fórmula muy diferente a la de Cover FX. Esta se siente como más silicón, más suave, no sabría cómo explicarlo, no que las otras no sean suaves, pero esta sin duda tiene como un feeling diferente. Entonces mandaron esas gotas y vienen empacaditas así. Oh no, chicos, estas son otra cosa, estas son paletas de iluminadores. Oh my god, L'Oreal realmente sacó una colección bastante, bastante interesante de productos para el glow y todas esas cosas que nos encantan, y no puedo con la bolsita. En serio que no puedo con ella. Ahora, el último paquete que voy a abrir ahorita, y lo levanté como así porque la verdad está súper livianito. No tengo idea de dónde pudiera venir esto. No le hallo muy bien el porqué. Lo único es que veo que dice frágil. Entonces, eso me parece interesante. Vamos a echarle un ojo. Esto es, se ve así. Esto es, oh my god, chicos, esto es de Foyo. Recuerden que estuve trabajando con ellos. Bueno, para cuando ustedes ven este video, sí, ya habré terminado la campaña con ellos. Y Foyo. Oh my god, chicos, qué bonito. Es como que no es su producto estrella, por decir que son los productos Luna. En su caso, yo estuve trabajando en la promoción de Luna 2, que es un cepillito para limpiar la cara. Pero esto, chicos, son como unas florecitas para aromatizar el baño y para decorarlo también. Está súper mono. Esto es una bolsita. Esto es una bolsita, es una cosmetiquera. Me encanta el material. Está súper de moda esto, pero en ropa. Y esto, mis chicos, dice que son unas brochas. Foyo maneja otros productos que no conocía. Y es un juego de brochas básicas. Súper lindo y bien compacto, como pueden ver. Entonces, mis chicos, ahora sí, me voy a poner a arreglarme para grabar lo de Kylie, que seguramente para esto ustedes ya lo requete vieron.
Chicos, estaba terminando de grabar la reseña de la colección de Kylie cuando me llega otra caja. Ahora, parezco una loca porque lo último que hago es grabar el thumbnail y quise ponerme como que un labial de un lado y un labial del otro porque pues tengo un ojo maquillado de una manera y otro ojo de otra manera. Ahora, esta caja me llama mucho la atención porque dice que es frágil y que no se haga double stack, o sea, que no se pongan cosas arriba de esta caja. Entonces, 3 horas después de que les presenté los clips anteriores, porque básicamente eso fue lo que me tomó grabar este video que estuve haciendo, alrededor de 3 horas, vamos a abrir esta caja. Ahora, realmente me urge encontrar las tijeras del Super Mega Haul, porque estas cosas me dan miedo. Y mucho. Siento que me voy a apuñalar yo sola. No sé qué decirles, chicos. Ups, cielos. Ok, hold on. Y luego siento como que esto ni corta. ¡Ah! Se me quedó el dedo atorado. De repente siento como que esto ni corta. Es que la verdad no sé ni cómo usarlo bien. Ok, creo que ya está. Ok, creo que si lo usas así es mejor. Yo lo estaba usando así. Interesante. Creo que esto de los exactos tiene su ciencia. Okidoki, chicos. Esto viene de MAC. Ok, interesante. MAC últimamente ha mandado muchísimas, muchísimas cosas. Al momento de estar abriendo yo esto, no tiene nada que recibir la colección de Patrick Star. Ahora, esto, mis chicos, es Retro Matte. Justamente los labiales de MAC que no me gustan mucho. Los labiales Retro MAC los pusimos a prueba de fuego. No me encantaron, de decirles la verdad. No sé si a lo mejor probé un color que no era muy bueno. A lo mejor necesito darle como que otra oportunidad a este producto. Ahora, esto viene, vamos a vender la caja por allá. Esto viene muy empaquetado y yo sin tijeras. Oh, no. Realmente me urge. Uy, qué miedo. Realmente me urge encontrar las tijeras del Super Mega Haul. Los Super Mega Haul sin las tijeras no son nada. Oh my god, chicos. Cuando ya pensé que ya más o menos tenía esto, hay más té. Oh, viene otra caja. Esperen. O sea que este exacto no lo termino de guardar. ¿Por dónde será que abra esto? Ok, creo que por aquí. Oigan, esto se siente súper pesado. También lo que me llama la atención es que no es así como que algo tan frágil. Realmente sí se pudiera haber puesto algo arriba de esto, a menos de que... ¿Cómo viene esto? ¡Oh! ¡Wow! Ok, es que viene una súper, súper bonita presentación y necesito de nuevo el exacto knife, ¿acaso? ¡Wow! Ay, fíjense. Ah, no, pensé que me venía roto, pero no. ¡Qué padricísima presentación! Dios mío, por favor. Eso es como que lo más que me he tardado en la vida abriendo algo. ¡Wow, chicos! ¡Qué padrísima, padrísima presentación para estos labiales! Me imagino que esto abre hacia arriba. O sea, esto está padrísimo para ponerlo en tu escritorio. No sé si otro tipo de labiales entre ahí. Por ejemplo, estos son los de Kylie. Ok, es el tamaño perfecto para los labiales MAC. Ahora, me pregunto si también caben los labiales tradicionales. Por ejemplo, aquí tengo el de Patrick. Sí, sí cabe. Caben perfecto. Oh my god, chicos, esto está hermosísimo. Creo que le deberíamos de dar otra oportunidad a estos labiales. No lo sé, la verdad. Este es en el color Bust Out. Me recuerda mucho a Candy y Yum Yum de su colección normal. Oh my god, súper bonito. Súper, súper bonito. Este es como que en un tono metálico. Pero muchas gracias a MAC. Esto la verdad me pudo encantar. Y ok, ahora sí entiendo por qué no podías poner nada arriba de la otra caja. Padrísimo. Se ve medio oscuro, pero es que también ya es medio tarde. Voy a estar abriendo estas dos cajas. Esta roja me tiene algo intrigada, no les voy a mentir. Ahora, oye, ustedes disculpen, repetí como un sapo. La primera, no estoy muy segura de dónde viene. Según yo viene de Clarisonic, pero pudiera estar mal. ¿Notan que ya le estoy empezando a agarrar la onda al exacto?
De igual manera extraño mucho mi... ¡Oh! Sí, Clarisonic. Extraño mucho mi, mis tijeras del Super Meajo, pero bueno, en calidad de por mientras, esto será. Ok, vamos a ver. En definitiva, es un Clarisonic. Y la cajita se ve de esta manera. Ahorita no necesito Clarisonic en este punto en particular en mi vida, pero estos son siempre buenísimos teniéndolos. Este es como que su regalo de Navidad y viene con un montón de cosas. Ay, miren, fíjense, ya no la volví a usar. Viene con la brocha que la pones tú en el Clarisonic y sirve para difuminar tu maquillaje líquido, buenísima, pero no lo volví a usar desde entonces. Creo que estoy muy acostumbrada a la conveniencia de la Beauty Blender, que es rápido, la usas, la lavas y ya es desechable de repente. Esto pues sí, obviamente hay que estarlo lavando un poquitito más porque si no puede concentrar más bacterias, pero sí, es un Mia 2 de Clarisonic y este ya sea que me lo quede para después o de repente me pudiera servir para regalo. Ahora tengo esta caja roja por aquí y esto, todavía abriendo yo cosas navideñas, chicos, esto en definitiva es algo navideño. ¡Ay, no puede ser! ¡No, no! ¿Por qué no abrí esto antes? ¿Saben que hasta las había visto en Instagram? ¡No! ¿Por qué? Para empezar, ustedes saben que nosotros celebramos Año Nuevo en casa de mi mamá en Matamoros, todos vestidos en pijamas. Esto hubiera estado buenísimo. O en Navidad. Es un, no sé cómo le dicen ustedes a estos trajecitos enterizos. ¡Ay, está padrísimo! Pero es obviamente de Navidad. Esto así como está lo voy a guardar para el año que entra. Y de Kies me mandaron un montón de cositas navideñas, las cuales vengo abriendo apenas. Déjenme los acerco un poquito para poderles mostrar. Me mandaron todas estas estampitas súper lindas, las cuales se van a ir al cajón para usarlas el año que entra porque están padrísimas. Y sí, definitivamente estas son las que yo había visto en internet y que después fui a Target y a Walgreens a buscarlas y no las encontré. Esta, ok, estas sí me pudieran servir. No, estas no, espérenme. Ok, estas también las voy a guardar para el año que entra. Chequen qué bonitos diseños, están súper lindos. Estas no, estas sí las pudiera usar ya. De hecho, estas son parecidas a estas que traigo. Y como pueden ver, dice Impress, no dice Kies, pero creo que es como que la misma marca. Esto es un juego de diseño de nail art. Y lo último que mandaron, ¡ay, no puede ser! ¡Qué hermoso! Mandaron unas tacitas. De hecho, son dos. Y vienen así como que ya listas para usarse. O sea, no manchen. Acá viene otra igualita nada más que en rojo. Esto también me hubiera podido servir ya sea para aquí, para la casa o para regalo. De repente hay cositas así como cariñitos que me sirven para regalos. No necesariamente son cosas con las que me quedo, pero me sirven para regalarles amigas y cositas así. Pero chequen qué lindo. ¿Cómo puede ser que apenas vengo abriendo esto? No. Y así como por arte de magia, aparecieron las tijeras del Super Meajo. ¿Y saben en dónde estaban y quién las tenía? Aarón. Aarón las tenía en lo que él denomina su man cave, o sea, su cuarto en donde él tiene sus cosas, un cuarto separado al nuestro. Entonces ahí estaban mis tijeras. Pero bueno, el chiste es que las encontramos y justo a tiempo para abrir esta caja enorme que llegó de Smashbox. Y tengo esta otra también que llegó de Tatcha. Vamos a comenzar con la de Tatcha primero porque ya es la que tengo en mis manos. Híjole, chicos, las líneas de cuidado facial me encantan. Me encanta el cuidado de piel. Y Tatcha, sin duda alguna, hace una de mis mascarillas favoritas, que es la mascarilla morada. Además de que me encanta como, no sé, me encanta todo el concepto detrás de esta marca. Ahora, como pueden ver, chicos, miren. Pueden mandar un texto, yo creo que si están adentro de Estados Unidos, pueden mandar un texto a ese número para que les manden una muestra gratis. Se los dejo en pantalla para que le tomen una captura de imagen o un screenshot. Ahora, las cajas de Tatcha también me encantan, chicos. Me encantan, me encantan. Como pueden ver, así es como se ve. De hecho, tengo una justamente igual, que es la que uso para guardar recibos de cuando viajo, para propósitos de impuestos y todo eso. Es que la verdad, las cajas están súper, súper bonitas. No sé, tienen como un
aire, no sé, como oriental, pero no sé, híjole, me encantan. ¿Qué les puedo decir? Oigan, chicos, esta caja viene bien envueltita. Ay, no, es de esas que les tienes como que romper el papel, que odio romper el papel porque... Ay, ok, vamos a ver. Sí, en definitiva, quiera o no, voy a tener que recortar el papel. Chicos, no me gustaría... Ah, mire, pero ok, así este ya nada más le puedo dar la vuelta. Y ahora sí voy a abrir la caja. ¡Oh, cielos! Y así es como se ve. Como pueden ver, les voy a acercar un poquitito. Es este limpiador de Deep Cleanse, que es el mismo que venía en la hojita que les mostré anteriormente. Este es un limpiador a profundidad que es clarifying, que tiene extracto de fruta japonesa lufa. Nunca había escuchado de esa fruta. Y este es un aceite limpiador. Últimamente los aceites limpiadores me han gustado muchísimo porque remueven todo y no te resecan la piel. Yo tengo la piel combinación, entonces estos dos buenísimos. También viene es la crema de agua, que creo que esta crema ya la tengo, ya me la habían enviado antes, pero no la he usado porque ahorita, híjole, es que de repente se me acumulan las cremas y trato de usarlas todas. Ahorita estoy utilizando una crema de día de Lancôme que la marca me mandó. Y de noche estoy utilizando un aceite que me compré en Ulta, de Peter Thomas Roth. Pero bueno, ahora, también hay algo que me había caído. Ah, sí, se me cayó lo que es el panfleto donde explica cómo se usa todo esto y demás. Oh my God, chicos, sí, esto dice que se use en la noche para ahora sí que quitar todo el maquillaje, incluyendo el maquillaje contra agua. Esto me va a encantar. Ya les estaré contando qué tal me fue con eso. Y ellos casi siempre mandan como un regalito. En Navidad mandaron una esfera, que de hecho la tuve en mi pino. Pero, chequen los detalles. O sea, esto es como que una bolsita, no sé de qué material les pudiera decir. Y esto, chicos, es un pañuelo. Es un pañuelito. No sé si tenga alguna función diferente y que no estoy muy segura, pero pareciera ser simplemente un pañuelo. Pero no sé si también me pudiera servir para limpiar mis lentes, porque yo cargo muchos pañuelos en mi bolsa para limpiar mis lentes. Pero bueno, eso es lo que nos llegó de Tatcha. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos llegó de Smashbox, chicos, que no sería un super mega haul sin algo de Smashbox. Esta es una de esas marcas súper, súper generosas que al menos a mí tengo la suerte de estar en su lista de relaciones públicas. Y híjole, es que mandan cada cosa. Cámara, ¿qué pasado? Oh my God. Ok, híjole, está pesadísimo esto. Espérenme tantito. Uy, aventando la caja de lado. Así es como se ve. Es una caja grande. Déjenme ahora alejarlos un poquito. Es una caja grande y tiene como el lente de una cámara enfrente. Ok, es como cajón. Déjenme. Oh my God. Oh my God. Oh my goodness, chicos. ¡Oh! Wow. Ok, ustedes no pueden ver, pero ahorita se los enseño, se los prometo. Pero, ¡oh, cielos! Estos son sus tríos de sombra, Shadow en a Snap. Oh my God, chicos, se me apagó la cámara y no sé qué fue lo último que les dije. Pero bueno, este asunto se ve así. Está buenísimo. Para empezar, me encanta la idea del espejo. Y, o sea, cada vez mandan esto más fancy. Viene con un espejo. Y viene como con un... Esto es acrílico, creo, lo cual estoy consciente que es bastante, bastante costoso. Pero bueno, vienen con todos estos tríos. O sea, son un montón. Esperen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 16 tríos y vienen en colores súper, súper lindos. De nueva cuenta, ahora los acerco. De entrada vi este. Y me encantó. Ahora, quiero que vean lo compacto que está. Alguien me está llamando por teléfono. Espérenme un momentito. Es Aarón. Hi, babe. 20 minutes later. Okay, sweetie. 2 hours later.
Later. Volviendo a los tríos, o sea, quiero que chequen el empaque tan delgadito y está genial que tenga así como, no sé, que haga parecer como que es un lente. Me llamó muchísimo la atención este. Este también se me hizo buenísimo. Este también, es que hay muchísimos. Ahora, no creo quedarme con todos estos, porque hay algunos, como por ejemplo estos, que son algo parecidos, son en tonalidades cafés, y tengo estas mismas sombras en otras, ahora sí que en otras paletas, entonces no hay necesidad de tener tanta cosa repetida, pero híjole, hay algunos que sí son como que bien únicos, además de que me gustan como para viaje. Chequen, hace mucho que no uso tonalidades como de este tipo. Entonces, estos no son mis colores porque ustedes saben que el verde con el verde no hace un contraste bonito. Pero, wow, Smashbox. Ahora sí que Smashbox cada vez manda cada cosa que te sorprende. Y luego la siguiente te sorprende más. Y luego la que sigue te sigue sorprendiendo. Y es sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Estoy viendo que no importa cómo me muevo, luces extrañas de afuera me están pegando en lo coro. Me choca grabar cuando está esta luz media extraña. Es como cuando está seminublado, pudiéramos decir, es que chequen. Pero ok, chicos, vamos a abrir dos paquetes que me llegaron con un día de diferencia. Esta caja café acaba de llegar literal hace 10 minutos. Esta llegó ayer junto con esta. Ahora ya estoy empezando a aprender a leer ciertas etiquetas. Ustedes recordarán que siempre me llegan paquetes de una agencia donde la persona que envía se llama Joe Paniagua. Ahora, con letras micro chiquitas, viene aquí un número de departamento y con letras aún más chiquitas dice Mac. Entonces, esta viene de Mac, esta viene de Mac y esta otra chiquita viene de Bisú. Y estaba viendo un video. Ay, ¿cuál era? 12 seconds later. 2 hours later. Ya me acordé, era un video de Mitzi Cervantes de Bisú y estaba probando sus productos para las cejas. Entonces estoy casi segura que eso es lo que va a hacer ese paquete. Pero vamos a comenzar con MAC. Esta es la caja que llegó ayer. Ahora, curiosamente, ellos mandan todo así de que paquetería de la noche siguiente. O sea, que ellos ponen tipo un día y al día siguiente tú ya estás recibiéndolo, lo que se le llama overnight. Entonces, no sé, se me hace súper curioso cómo mandan las cosas, porque sentiría que fuera mejor a lo mejor mandar todo junto, esta y la otra, o sea, cuál es como que la urgencia y no supero mis luces raras. Pero ok, lo que viene en esta caja, que se ve de esta manera, y estos empaques los voy a empezar a guardar, porque saben que ahora que estuve guardando todo lo de Navidad, esto me hizo falta como para envolver esferas y cositas así. Ahora, aquí viene esta cajita. Me recuerda una cajita del creo Super Mega Hot pasado, donde venían unos labiales que me encantó, chicos. Todavía no la uso, pero esa cajita la guardé porque siento que me puede servir para regalo. Puedo poner algunas cositas de MAC y a lo mejor otras marcas y puede ser un muy buen regalo. Así que esta, sin duda alguna, la voy a estar guardando también. Oh, wow, chicos. MAC Plus Beauty Blender. Ahora, déjenme acercarlos un piquitito para que podamos observar esto mejor. Viene aquí un Fix Plus de MAC chiquito. De hecho, tengo uno de este tamaño justamente, que es el que uso para viajar. Viene una Beauty Blender. Ahora, en esta Beauty Blender no dice nada de MAC. Entonces, no sé si es que ahora van a empezarlas a vender en MAC. No sé, se me haría como medio extraño. ¿Dónde dejé el papel? Ok, aquí lo tengo. Sí, dice que ahora van a empezar a vender la Beauty Blender en internet y en algunas tiendas, no en todas. ¡Wow! Interesante. Considerando que esto no dice MAC, porque pensé que a lo mejor sería una colaboración. Ahora, aquí viene Stroke Cream. Esta es una crema hidratante. Esta no la he probado. Ahora, esto de acá es, déjenme ver qué es. Es un espejo. Es un espejito. Uy, este le va a gustar a mi mamá. A mi mamá le encanta traer espejos en la bolsa. Lo que sí es que a mi mamá le gustan más grandes, porque lo que hace es que cuando va de compras y para poderse ver por atrás, saca como un espejo masivo para poderse ver. Y también, uy, esto está súper lindo. Viene un, ay, fíjense que estos los estaba viendo. No sé si van a alcanzar a notar. Este no lo quiero abrir porque lo tengo en su tamaño regular. Entonces esto me sirve para rifo, para regalo. Están haciendo como minis. Creo que ahí van a alcanzar a ver. Este es uno normal y este es el que viene en el paquete.
Están haciendo minis de sus labiales más vendidos y más populares, lo cual se me hace increíblemente inteligente. Porque chicos, o sea, de repente tú vas a una fiesta, algo de noche y traes un clutch o una bolsita de mano pequeña, entonces traer esto está excelente. El color Ruby Woo es uno de los colores más vendidos de MAC, es un rojo legendario. Entonces así es como pueden ver la diferencia. Entonces esto es lo que viene en esta cajita que está súper súper mona, me encantó como, o sea, para presentar la colaboración, o bueno, o que ahora la Beauty Blender se va a empezar a vender en tiendas MAC, mandaron como que regalitos extras. Ustedes esperen, es que me estoy tomando mi jugo. 2 hours later. Está buenísimo chicos, se los juro. Está buenísimo, tienen que probar ese jugo. Ahora, lo siguiente también es de MAC. Esta es la que literal me acaba de llegar hace unos minutos. Ahorita me estoy preparando para grabar otro video. A lo mejor van a saber cuál por la misma ropa. Entonces dije, ok, antes de empezar a grabar el video, me voy a poner a abrir los dos paquetes que tengo. Y en eso llegó este, entonces fue como que el tiempo perfecto. De hecho, cuando estaba preparando todo, me sonó el teléfono porque tenemos cámaras de sensor en lo que es enfrente de la casa. Entonces, desde que se estaciona un coche hasta cuando viene caminando la persona, empiezan a pillar las cámaras de sensores. Entonces, casi siempre las personas que vienen son gente de paquetería, porque literal, entre mi hermano que pide muchas cosas de Amazon, porque como se acaba de casar, pide muchas cosas de Amazon para su casa. Entonces entre mi hermano que pide las cosas y que la dirección, el Amazon Prime está ligado aquí a la casa, entonces entre mi hermano, las cosas de Nuri, las cosas de Aarón y mías, aquí UPS y FedEx es como que el pan de todos los días. Ok, después de esa larga historia, así está la caja abierta. Viene más envoltura de estas que les digo, en definitiva voy a guardar porque me hizo mucha falta. Y aquí viene... ¡Qué bonita! ¡Qué bonita caja! Ok, espérenme. Ok, chicos, esto me emociona. Es el Prep and Prime de Fix Plus. Y lo que vi es que sacaron Prep and Prime, iba a decir de diferentes sabores, háganme el favor, de diferentes infusiones, pudiéramos decir, rosa, lavanda, coco y el original que es el transparente y unos lip balms que no vienen aquí fotografiados y alguien no deja de textearme, esperen. Ok, después contesto estos mensajitos. Ahora, la caja está lindísima, dice Max... Dice Mac. Es que fusioné Mac y Fix. Max. Dice Mac, dice Fix Plus. La caja es mate y Fix Plus está como en este material vinil más brillosito. La caja también está súper linda. Me encanta la presentación de esta caja. Ustedes saben que a mí todo lo blanco, lo beige, lo plateado, lo dorado, me encanta. Entonces, estos son como que mis colores. Esta es la información que les presenté, más bien que les leí hace rato. Y me mandaron... Fíjense que está bien que no me las hayan mandado todas. Porque de repente mandan y mandan y mandan y no usas todo. Ahora, quiero ver... Espero que sea la de lavanda. Me mandaron la original y me mandaron lavanda, creo... ¿O será Rose? No sé, porque es morada. Sí, me mandaron lavanda. Creo que de entre todas, esta es la que más me emociona. Porque la lavanda es como muy calmante, muy relajante. Entonces, que tenga cierta infusión. Déjenme ver los ingredientes. Vamos a ver. Uy, aquí apenas los alcanzo a ver. Ah, qué curioso. No vienen los ingredientes listados. Seguramente vienen en la caja. Y pues obviamente esto no lo mandan con la caja. Pero está buenísimo, genial idea. Entonces, esto es lo que mandaron de MAC. Que sí entiendo por qué, o sea, viene como que separado, pero realmente gastan mucho. La gente de MAC se ha puesto muchísimo, muchísimo las pilas en lo que es... no sé, relaciones públicas y demás, porque recuerdo cuando MAC empezó a mandar productos, los mandaban de una forma pues que no competía con otras marcas de alta gama como Benefit o Smashbox, que mandan todo así como que casi creo que con un radio integrado como lo que vieron de Smashbox. Entonces, pero sí, entonces siento como que sí le han invertido bastante y se aprecia. Ustedes saben, chicos, que yo no tomo por sentado nada de lo que aquí llega. Siempre para mí alguien dijo, Rosy seguramente ya está acostumbrada a recibir todas esas cosas. Nunca quiero, obviamente no es como que
no esté acostumbrada, porque entre comillas, como les digo, o sea, el correo siempre está aquí, pero no quiero que se me haga una costumbre, como se dice en inglés, take it for granted, tomarlo por sentado. Quiero siempre recibir todo desde un corazón agradecido. Siento que eso es bien, bien importante. Entonces, aunque sí, obviamente, espero, entre comillas, de repente esto, obviamente hago los super mega hauls y sé que me tardo más o menos un mes en poder llenar entre 40 y media hora de contenido, pero no lo tomo así como que, ay, sí, ya vienen el montón de cajas. No, sino que siempre muy, muy agradecida con cada una de las marcas. Y también aprovecho para aconsejar a aquellas chicas que van comenzando en este mundo de lo que es blogger y bloggers de belleza y demás. Muchos me dicen, Rosy, ¿cómo es que hiciste para que te empezaran a llegar estos paquetes? En realidad no hice nada. Yo también estuve en ese lugar alguna vez, veía los hauls de otras compañeras y veía que sacaban un montón de cosas y yo me quedaba, wow, qué padre. Veía sus colecciones de maquillaje, obviamente enormes, porque recibes muchísimas cosas y uno está así babeando, viendo todo. Y les prometo que llega ese momento. No les sé decir exactamente cómo. Por ejemplo, yo tenía ciertas desventajas porque pues no estoy en Los Ángeles, entonces no me daba a conocer en esas fiestas y en esos eventos, pero en mi momento finalmente llegó. Y obviamente gracias al apoyo de ciertas amigas que tenían contactos con marcas. Por ejemplo, recuerdo que Jackie fue la que me mandó uno de los primeros contactos que yo tuve, y después el canal empezó a crecer, nos empezamos a posicionar de una manera la cual yo agradezco, porque ustedes me posicionaron en ese punto. Entonces las mismas marcas te empiezan a contactar y así es como funciona este asunto. Ahora, me eché todo un speech aquí y sigo sin poder abrir la caja. Dios mío. Chicos, es que se los juro que no le encuentro el por dónde. ¡Oh! Dice eyeshadows. Dice content description eyeshadows. Entonces, a lo mejor no son los productos de la ceja que pensé y que vi en el canal de Mitzi. ¡Cielos! Ustedes no tienen una idea el nivel de empaque de esta caja. No me está haciendo nada gracioso. 6.5 hours later. Creo que ya más o menos ya va dando de sí. Lo que pasa es de que pusieron la información de empaque entre 10 millones de tape y encima de la apertura. Dios mío de mi vida. A few moments later. Finalmente, ok, esto estuvo intenso. Ok, a la hora de que lo abrimos se ve así, viene con este plastiquito. Oh, no, sí son los polvos para las cejas. No estaba nada equivocada. 12 polvos para cejas. Ahora, los polvos para cejas es curioso. Yo los usé muchísimos, muchísimos años. Así es como se ven. Pero si ustedes se regresan a mis videos anteriores, así, no sé, a los videos de hace unos 3, 4 años, es más, regresense 7 años, regresense a los primeros videos. Yo usaba mucho polvo para las cejas. Entonces, los polvos para las cejas son muy buenos para rellenar la forma que ya hay, pero el polvo para la ceja no te da una forma nueva. Entonces, finalmente un día, ¡uy, me asusté! Algo se cayó. Finalmente, hoy es el fantasma del canal. Finalmente un día me cayó el 20 de que tenía un desastre de cejas. Entonces dejé de usar polvos, empecé a usar más lápiz para empezar a darle la forma, porque literal yo soy de esas personas de que fueron adolescentes al inicio de los 2000 y tenemos lo que se le llama la ceja de espermatozoide. Yo lo sé, es como que, ¡yo, qué asco! Pero es la verdad, porque es esa forma súper, súper delgadita, más concentrada de este lado. Entonces esa era mi ceja. Entonces, chicos, estas son sus polvos. Este producto me imagino que es muy bueno porque Bisú de repente tiene sombras bastante buenas y a muy buen precio. Y fíjense, sin querer o no, saqué el color 08 clavo, el cual siento que hubiera podido ser un buen match para mí. Déjenme sacar una brocha para mostrarles. Entonces, a chicas de cejas pobladas que simplemente quieren rellenar lo que ya hay, esto puede servir mucho para hacer, ahora sí, pues para rellenar huequitos y demás.
Ese video de Mitzi que les comento, en ese video ella, hagan de cuenta que hace un swatch de absolutamente toda la colección. Yo no voy a sacar la colección completa porque me puede servir para regalito, para rifa o demás, y voy a hacer el mal nada más porque no son cosas que vaya a usar. De hecho, ni siquiera esta pues ya le metí el pincel y la pienso guardar porque de repente sí me puede servir, o me puede servir para pasársela a alguien de mi familia que no le importe que le pase un producto el cual está abierto y entre comillas usado. Pero sí, mis chicos, eso fue lo que me llegó entre ayer y hoy. Y bueno, chicos, pues este fue el Super Mega Haul de este mes. Y si este tipo de videos les gusta, no se les olvide darle manita arriba y suscribirse si es que no lo han hecho. Yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video. Y recuerden, videos nuevos en este canal todos los martes, los viernes y los domingos de A Prueba de Fuego a las 3 de la tarde, hora del centro. ¡Mua! ¡Bye!